de Coromoto que pongan sus manos sobre Venezuela y sobre todos sus hijos venezolanos y nos cuiden y nos protejan de todo mal y peligro, ayudándonos a que reine la paz y la unión entre todos, los cuales le serán entregados al padre Emilio Miranda, el cual es el cura párroco de esta capilla, para ayudar a las obras sociales de la parroquia en nombre de la comunidad venezolana. Del padre Juan Aguilera, venezolano también, quien reside en Costa Rica y lo tenemos trabajando aquí para nuestros hermanos costarricenses y venezolanos. En este Eucaristía. 15 en un momento. Sí.